Hola, soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Galtia en la ruta de Sendi. Aquí chismeando con nuestro trapito recién descubierto, Ayla. Vaya revelación que nos dio Ayla en el video anterior. Realmente cuando fue mi primera vez jugando Galtia me quedé... ¡Mani! ¿What? Nunca me imaginé que fuera un chico. Y sigo sin superarlo. Realmente parece una mujer, hasta la voz. Pero bueno, pues a seguir dándole duro a ver qué más revelaciones nos revelan. A ver qué tal. Estamos en que Layla dijo: el ser elegido como un recipiente digno de llevar una habilidad era una gran carga para el cuerpo. ¿Qué? 呼吸器が極端に弱くなりました。 普通に暮らす分には問題はないのですが、 クイーンとして能力を使えば、 長くはないと診断が。 Como resultado, mi órgano respiratorio se volvió extremadamente débil. No había problemas y pasaba mi vida con normalidad. Pero si llego a usar mis habilidades como reina, no... mi vida no duraría mucho. Hablando de eso, Senri recordó que había escuchado que el rey básicamente no podía vivir demasiado. O sea que el rey también tendría alguna clase de problema como Layla. Posiblemente sea el mismo caso que Layla. Su cuerpo estaría sobrecargado a cambio de un gran poder. ¿Eso es el caso en todos los reyes y reinas? ¿O solamente ellos por tener un cuerpo débil? Supongo que eso se verá hasta que jugamos las otras rutas. Vamos a ver. En contraste con la cara fruncida de Senri, Layla continuó hablando claramente. Era demasiado tarde para lamentar su situación. ¿Y Anya? 家名を存続させるための跡継ぎが必要です。けれど、いつ死ぬかもわからない家督を任せられない長男が存在していては、新たな跡継ぎは立てられません。Una casa necesita un heredero para mantener vivo el linaje. ¿Qué cosa? Pero si hay un hijo mayor que no puede saber cuándo va a morir, que no puede convertirse en el líder de la familia y no puede dejar un nuevo heredero, es inútil. 一族にとって私は不都合な存在になってしまったのです。結果として私は女として家から外にジャックであるクリフォード様のもとに出されたのです。 Me convertí en una existencia innecesaria para la familia. Como resultado, salí de la familia como una mujer y fui puesto bajo el cuidado de Jack Clifford. Mujer entre comillas, que sabemos que no es mujer realmente. あとは、先ほどお話しした通りです。私はこの屋敷で、カズイ様と共に育ちました。 Y lo que pasó después fue como le conté. Fui criado junto con Kazui-sama en esta mansión. ¿Suka? Ya veo. ¿O分かりになりましたか? 最初は 自分の意思ではなかったにせよ 私は 自らを偽り 生きてきた身です。 ¿Ya lo entendió? Al principio no actuaba por mi propia voluntad. Solo obedecía lo que me decían. あなたに そのような優しい言葉をかけていただく権利は… El escuchar palabras tan amables de usted a pesar de todo… ¡Mate! ¡Espera! Sin pensarlo, Senri detuvo las palabras de Layla. それでも君はそれに立ち向かおうとしたんだろう? いや、今も立ち向かってるはずだ。 Aún así, tú intentaste continuar avanzando esforzándote. ¿No continúas aún haciéndolo? だって君は… Porque tú... La forma de vida de Layla que fue decidida por otros.
No le parecía que realmente estuviera siguiendo tranquilamente vivir de esa manera. Kazui kara nigete inai. No estás huyendo de Kazui. Está desesperado por salvar a Kazui por su propia voluntad. Ante las palabras de Senri, Layla abrió enormemente sus ojos. Luego puso una cara como si quisiera llorar ahora mismo. Chip intenso. Kazui por Layla. ¿Dóしたの? ¿Qué pasó? すみません. 少し... 昔のことを思い出してしまって. Lo siento. Recordé un poco sobre algo que pasó hace tiempo. ¿Kazui-no-koto? ¿Sobre Kazui? Era solo una intuición, pero la isla volvió a abrir los ojos. Senri se rió sin querer. よくお分かりになりましたね. Lo ha sabido de inmediato. なんとなくだけどね. よければ何を思い出したのか 聞かせてもらってもいいかな? Bueno, más o menos. Si gustas, puedes decirme lo que recordaste. Por su expresión, no debe de ser un mal recuerdo. Senri quería saber más sobre Kazui. Él quería entender más sobre su único hermano de sangre con expresión de odio en su rostro. Ahí la sintió. もう随分と昔のことです. Es algo que pasó hace mucho tiempo. 成長して自分の置かれた状況が分かるようになって私はこの身をそしてそれを変えられない自身に対して情けなさを感じるようになりました. Me sentí patético al creer y darme cuenta de la situación en la que estaba. No pude hacer nada para cambiarlo por mí mismo. 一人で塞ぎ込むことが多くなりました. そんな私に気づいていたのでしょう. カズイ様は時折言葉をかけてくれたんです. Me sentí muy deprimido. Probablemente Kazui notó mi estado de ánimo y ya que venía a hablar conmigo ocasionalmente. 暗い顔をするな. 下を向くな. 鬱陶しいことを言うな. 愚痴ばかり吐くな. そういう厳しいお言葉ばかりでしたけれど. Solo me decía cosas como: no pongas una cara tan oscura, no mires abajo, no digas estupideces. Aunque solo me decía puras cosas duras como esas. Layla parecía feliz al recordar todo eso, ya que no paraba de sonreír. シップ今センリ様が私に言ってくださったこととはだいぶ違いますが. Ahora lo que me ha dicho usted, Senri-sama, es bastante diferente, pero カズイ様も同じように優しい目をしていました。そして私は何度もそれに救われたんです. Al igual que usted, Kazui-sama también ponía una expresión amable cuando me decía todo aquello. Fui salvado muchas veces por esa amabilidad en su rostro. あの方は本当は優しい方なんです. 優しくて純粋だから. この国の現状が耐えられなかった. En realidad, eso es una persona muy amable. Tan amable al punto de ser puro. Pero debido a la situación por la que enfrenta el país, no pudo soportarlo. どれだけ手を尽くしても, どれだけ身を粉にしても, 土地はどんどん痩せ細り, 人々は飢えていきます. No importa qué tanto lo intentó, no se puede evitar que la tierra siga siendo infértil, provocando que la gente se muera de hambre. それを止めることができない無力感が絶望があの方を歪めてしまった今よりも昔に原因を求めたくなってしまった. La impotencia de no poder detener esa situación, la desesperación,
distorsionó los sentimientos de esa persona. Todo eso lo llevó a querer encontrar pretextos en su pasado en lugar del ahora. 実のお兄様であるあなたに言うのもおかしいかもしれませんが、悪い人ではないんです。決して。 Puede que esto suene raro, ya que usted es su hermano mayor, pero él no es una mala persona, para nada. Sí. Sus ojos serios estaban llenos de infinitos sentimientos por Kazuya. Frente a su mirada, Senria sintió. あの方はずっと苦しんでいるんです。何年経っても、あの内乱の日に追っ手に捕まった光景を夢に見ると。 Esa persona sigue sufriendo. Sin importar cuántos años pasen, todo lo que vivió y vio durante aquella guerra civil lo sigue viendo en sueños. 馬から投げ出され、燃え盛る炎をすぐそばに感じながら。 護衛が殺されるその光景を。 Ver cómo su escolta era asesinada, quedando rodeado por las llamas ardientes muy cerca de él, siendo expulsado de su caballo. Sobre ese sueño, Senri tiene una idea de a lo que se refiere. Cuando era pequeño, él veía una y otra vez aquel sueño. De igual manera, Kazui lo vio y sufrió por ello. もちろん。 苦しんでいるからといって、あなたにこのようなことをしていいわけではありません。 Por supuesto que a pesar de que estuviera sufriendo, eso no justifica lo que te hizo a usted. Eso no significa que lo que le hizo a usted estuviera bien. ただ、すべてが無事終わった時、カズイ様のことを少しだけでもいいから。 理解してほしいと。 勝手ですが、 そう願っています。 Uy! Ah, se cayó mi peluchito, Ryoma. Bueno, lo pondré aquí por un momento. Me espanto. Es solo que... Lo único que pido es que pueda comprender, aunque sea un poco, a Kazuya-sama, después de que todo esto pase. Sé que es egoísta, pero eso es lo que deseo. Senri no tenía palabras para contestar las de Layla. Probablemente Layla no esperaba una respuesta, así que el silencio cayó entre los dos. El amable Kazui que Layla conoce. El Kazui lleno de odio que Senri conoce. ¿Cuál es el verdadero Kazui? どっちもカスイなんだろうな。 No, los dos son Kazui. Es el hermano menor de Senri. De repente Layla dijo: 外にどなたか頼れる方はいらっしゃいますか? ¿Tiene alguien en que confíe en el exterior? ¿私がここからセンリ様が逃げられるよう手引きをしてもいいのですが。 Quisiera preparar todo para que pueda escapar de aquí, Senri-sama. ¿Yashiki から逃がすことはできたとしても、国から脱出させることは不可能です。私の力の及ぶ範囲はそこまで広くはありません。 Aunque logre sacarlo de esta mansión, me sería imposible ayudarlo a que escape del país. Mi poder no es tan extenso para lograr eso. 私も一緒に行けたらいいのですが。 たとえ出来損ないのクイーンであっても、今この不安定な国を離れるわけにはいきません。 Me gustaría ir con usted, pero aunque sea la reina inútil, ahora con lo inestable que está el país, no puedo irme. Eso era lo normal, ya que ella es la reina de Krebus. あなたが逃げたと知れば、カズイ様はすぐに 国境沿いを固めるでしょう。 Seguramente Kazui cerrará la frontera del país una vez que sepa que ha escapado. それを突破するためにも、外部の助力があった方がいいと思うのですが、どなたかお心当たりはありませんか?
para poder pasar ese obstáculo, se necesitaría la ayuda de alguien del exterior. ¿Conoce a alguien que pueda ayudarnos? Yo intentaré comunicarme con él. Solo hay un nombre en el que Senri puede pensar. ¿Hitori iru yo? Hay uno. Shin teyu ore no sono nakama ga mada Kuroitz no shinai ni iru to omou. Se llama Shin. Es un amigo. Creo que todavía está en Creus. Tsukamatta toki ni mo issho ni ita kara imagoro wa hissshi de sagashite kurete iru hazu da. Cuando me atraparon estábamos juntos, así que seguramente debe estar desesperado buscándome. Amigo, claro, sen. Dakedo, ima doko ni taizai shite iru ka wa wakaranai. Osoraku moto no yado ni wa modotte nai to omou. Pero ahora no tengo idea dónde se esté quedando. Dudo que haya regresado a la posada en la que estuvimos hospedados antes. Sore wa shinpai shinai de kudasai. No se preocupe por eso. Parece que Layla tiene una forma de comunicarse con Shin sin importar dónde esté él. Eso espero. Pero pues ya eso lo veremos hasta el próximo video. Hasta aquí le dejamos. Vaya, pensar que Kazui realmente es un chico dulce y ya lo empieza a shippear con Layla. Pues esperemos que sea realmente esto de la presión del país sea lo que lo está presionando más para llegar al punto de odiar así a Senri. Pero bueno. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una buena semana y nos estaremos viendo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!